Buenas tardes, bienvenidos. Estos generosos pasillos de la televisión pública, aquí en la calle Figueroa Alcorta, serán hoy la caja de resonancia, cual si fueran un estudio de televisión de los tantos que transitó Juan Alberto Badía, no solo para recordarlo, sino además para generar un hecho de todas maneras histórico. Nosotros estamos transmitiendo a través de la página de la televisión pública y de las pantallas digitales esto que inició o comenzó siendo una ceremonia íntima y que, dado las características de todo lo que ha sucedido en la historia de la radio y de la televisión de nuestro querido Juan Alberto, ha adquirido proporciones que les vamos a mostrar a ustedes. Porque no podían estar ausentes los amigos, no podían estar ausentes los familiares directos y no podían estar ausentes los artistas, los músicos y sus compañeros de trabajo. Así que todos ellos estarán reunidos en estos minutos que nos va a llevar contarles a ustedes por qué hoy, en el aniversario del nacimiento de Juan Alberto, hubiese cumplido 71 años, se produce un hecho histórico para la vida de Juan y para la vida también de la radio y de la televisión. Así que sean ustedes bienvenidos. Yo voy a invitar al señor Jorge Sigal, secretario de Medios Públicos, para que tenga él las primeras palabras de este momento. Jorge. Gracias, Fernando. Estamos haciendo lío. Bueno, en primer lugar quería decirles que creo que Juan Alberto Badía estaría muy contento de que nos juntemos hoy a festejarle el cumpleaños. En realidad, cuando empezamos a hablar de este proyecto, que ahora les voy a contar, surgió como suelen surgir las cosas grandes, ¿no? Desde una conversación simple, me vino a ver en el verano Sergio Marchi, periodista y amigo querido, y me dice: mirá, yo tengo en mi casa el archivo audiovisual que me dejó Juan Alberto Badía, y yo quiero que ese archivo esté donde debería estar, que es en manos de los medios públicos, en el lugar que tanto quiso Juan Alberto Badía, como es esta casa, como es el canal. Y empezamos a soñar, pero la verdad es que imaginamos siempre una ceremonia íntima, como decía Fernando. Pensamos en una cosa sencilla, con la familia. Y a medida que fue creciendo la idea, a mí se me ocurrió ponerlo en manos de gente eficiente, y es lo que uno nunca tiene que hacer, ¿no? Entonces la convoqué a Nerina Sturgeon, coordinadora del área digital de RTA. Lo convocamos a Miguel Pereira, presidente de RTA, y lo invitamos a que se haga cargo de esta enorme responsabilidad de recibir el archivo audiovisual de Juan Alberto Badía. Y entonces lo que empezó siendo una ceremonia íntima, una fiesta chiquitita, un deber histórico que queríamos cumplir, que Juan Alberto vuelva a esta casa por la puerta principal con todos los honores, cumplir con ese mandato nos llevó a esto, que es que hoy estén aquí sus amigos, su familia, que conduzca este evento Fernando Bravo. Creo que estaría muy contento Juan Alberto Badía de que vos, Fernando, seas el maestro de ceremonia de este evento. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, lo hicimos de manera institucional, porque esto no es solamente un acto conmemorativo, como decía Fernando. Hoy entregamos material valiosísimo en custodio del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina. Archivo que se ha transformado ahora en un archivo digital, que se ha transformado en un archivo con las normas que indican los convenios internacionales, y que queremos que sea el archivo, el mejor archivo de audio digital de la República Argentina. Creo que lo vamos a lograr. Así que yo ahora simplemente voy a pedirle a Miguel Pereira y a Bárbara, la hija de Juan Alberto,
que han firmado hace un ratito un convenio por el cual se entregan estos archivos a nuestros medios públicos, que pasen para hacer la firma simbólica de la entrega. Así que muchísimas gracias a todos por venir, ¿eh? Muchísimas gracias. Creo que estamos haciendo algo grande, algo que va a quedar registrado. Gracias. Bueno, la invitamos a Miguel Pereira y a Bárbara Badía. Barbarita. Nunca dejará de ser Barbarita, ya se lo he dicho allí y ella también lo sabe, para todos aquellos que la vimos nacer y la vimos crecer. Quiero decirle que podemos rubricar con un aplauso este legado de estos archivos que en custodia Barbarita y Natalia hoy le legan aquí a Miguel Pereira, para que sean custodiados y también para que a partir de allí sea una fuente de inspiración para nuevas generaciones de comunicadores y para que puedan revisar de vez en cuando la obra precisamente que ha hecho Juan Alberto. Yo quiero decir que, Jorge, te agradezco que me hayas invitado a participar y a ustedes, todos ustedes, pero yo estoy aquí y bien podría estar cualquiera de los locutores que convocó Juan Alberto para su televisión federal o cualquiera de los compañeros de Badía y compañía que lo han acompañado durante tantos años. Así que no me arrogo ninguna representación, estoy en tal caso en nombre de todos ellos. Lo voy a invitar al señor Sergio Marchi. Sergio ha sido el biógrafo de Juan y además de eso amigo, compañero de ruta y de muchas formas también impulsor de esta idea que hoy se concreta. Sergio. Bueno, ante todo, gracias por venir. Estas cintas, este material, tuvo un largo y sinuoso camino. Juan me lo pidió, el último día estuvo en su casa, me pidió que yo me llevara su archivo. Y las cosas no estaban como para que yo le discutiera. Me dijo que él no sabía cómo venía bien la mano, pero quería que ese archivo estuviera a resguardo, que no quedara arrumbado, sin uso, que lo usara yo, que lo usara un colega, que se donara un museo. El asunto es que ese día en bolsas de consorcio, como un ladrón en la noche, me lo llevé a casa y no supe bien qué hacer, a quién dárselo, porque había otra cosa. Estábamos trabajando en su autobiografía y de repente me quedé solo y con un peso muy fuerte sobre mis espaldas y había que terminar el libro primero y después ver qué hacer con el archivo. Por lo pronto, de bolsa de consorcio pasó a bolsos, después a cajas de cartón, después a mejores cajas de cartón, se mudó conmigo y no fue hasta que se me ocurrió ir a verlo a Jorge Sigal que esas cintas encontraron un destino y le quiero agradecer a la gente, no solamente a Jorge Sigal, a Hernán Lombardi, sino también a la gente del archivo de RTA, a Nerín Sturgeon, a Eugenio Izquierdo, a Pablo Oliva, que me acompañó a buscar más material, y a todos los que participaron en esto. Estoy seguro que el archivo de Badía, que es testimonio de una trayectoria, que él me dijo una vez, yo tuve el capricho de tener una trayectoria, creo estar en el lugar justo donde él hubiera querido que estuviese. Muchas gracias. A veces las imágenes tienen más valor que la propia palabra, así que yo los invito a ver este testimonio de la trayectoria de Juan. Soñá, pibe, soñá, total. Y así te van enseñando que en la vida es difícil que los sueños se cumplan. Y es cierto, la verdad, no es tan sencillo. Pero si vos juntás voluntades, si vos te animás a que los sueños se compartan como las ideas y que los demás se hagan dueños, se apropien de ese sueño y lo hagan propio, no sueños, son posibles. Es un montón de cosas. En la vida de muchos y, por supuesto, de la mía. Bueno, para mí, Juan fue un gran maestro. Conocerlo a él era nunca ser el mismo. Para mí, el grande de la televisión se llama Juan Badía. Era un gran maestro, un gran profesional, un tipo simpático, jodón. Pero también
ayudó a que formáramos un gran equipo, porque todo lo que él soñaba, que era un gran soñador, lo logramos porque él también supo sacar de cada uno de nosotros lo mejor. Me acuerdo que nos juntaba en el control, media hora antes del vivo, a todo el equipo del piso, todos, los que estaban delante como detrás de cámara, y todos veíamos los tapes que iban a salir en el aire. Y eso es el día de hoy, y la verdad es que yo no he visto que eso se repita. Me dijeron que cantás también, y me hizo cantarle a capela a mi vieja, que ahora estará por allá, con él, agradecida. Eso era Juan, un verdadero maestro. Arranque un tango que la Rinaldo sigue. A ver. Vamos. A ver. Me quito el chicle. Dale. Para el rock. Yeah, yeah. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga son toda mi fortuna. Ay, pues es que rezonga el valor de la mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor. Fuera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Amo este programa, amo este programa, amo este programa. Soy un tipo de la música y Beto de la música. Las cosas que a mí me marcaron de Juan era jugarse por el otro. Nosotros vivimos en este país en una época muy terrible que fue la dictadura. Y en esa época a los grandes no se los podía pasar por radio y Juan le presentaba a Víctor Heredia y te decía, vamos a escuchar al Negro Gómez, un nuevo cantor maravilloso. No te lo pierdas, porque la verdad que es un lujo. Y vos que estabas en casa, que éramos pocos los que sabíamos quién era Víctor Heredia, decíamos, ¿qué Negro Gómez? ¿Y el Negro Gómez? ¡Sí, ese es Víctor! Y así Juan hizo de todos los cantores prohibidos 2 años... de que los pudiéramos escuchar siempre, Mercedes Sosa, Víctor, César Isela. Esa es una de las lindas cosas que yo, por suerte, pude educar a mis hijos y seguramente en algún momento a mis nietos, y inculcarle ese tipo de cosas, ese amor a la música, al trabajo del músico. Cuando arrancamos el primer programa del primer ciclo, que fueron varios años de Badía en Concierto en este canal, Charlie no quería tocar. No había forma de hacerlo tocar. Y Juan, que fue y será siempre un gran laburante y remador en dulce de leche, no se daba por vencido y no aceptaba un no como respuesta. Gracias. Gracias, Charlie. Yo lo conocí personalmente en el 2000. Nos presentaron para encarar una idea, un proyecto que él tenía, que era Estudio País, y me decía, yo tengo una idea, tenemos que hacer el estudio más grande de televisión de la República Argentina. Yo hacía muchos años que estaba en Buenos Aires, me había venido a estudiar y todo. Cuando me presento al casting, algo que había hecho habitualmente muchos castings acá en Buenos Aires, ¿qué hago? Suavizo mi acento, de hecho casi hablaba en neutro, y me dice, Juan, ¿y la jujeña? Le gustaba su país. Él siempre decía, el mal llamado interior, ¿no? Porque si eso es el interior, quiere decir que nosotros que estamos acá en Capital Federal, ¿qué somos? El exterior. Viene y me dice, Beli, vení. Dice, yo quiero que me mandes a un lugar, pero que me sorprendas. O sea, no a cualquier lugar. Quiero ir a Jujuy, pero no me mostré el mismo Jujuy de siempre. Yo quiero de verdad que me sorprendas.
Entonces vine y le propuse algo que era un desafío en serio. Era un pueblo a más de 4.000 metros de altura, donde se llegaba de una forma muy difícil, donde no había luz. Había luz solamente 5 o 6 horas por día. Yo le dije, ¿vos te animás? Mirá que vas a tener que dormir ahí. Y así fue como Juan Alberto Díaz fue al pueblo de las nubes, se llama. Lo más increíble es que en ese pueblo, la manera de comunicarse que tenía la gente era a través de un parlante con un micrófono, o sea, la radio. Lo primero que hizo fue llegar, agarrar ese micrófono, juntar a toda la gente y a través de ese parlante hacer radio, comunicar. Es donde uno se da cuenta, donde uno quiere realmente comunicar y quiere hacer esta profesión, la puedes hacer desde cualquier lugar. La gente hasta el día de hoy se acuerda de eso y la verdad que es algo que yo me voy a llevar siempre en el corazón. ¡Vamos! 17-17 del viernes 10. Está saliendo el viaje a San Rafael. Bueno, contento de este viaje en grupo. Recién decía, parecíamos los Beatles. No nos parecemos mucho, pero bueno, somos un grupo y lo vamos a demostrar en estas vivencias de todo el viaje que vamos a emprender. ¡Ah, dice el Pablo! ¿Sabés cuánto hace que no hacía un viaje así como en grupo, riéndonos? Bueno, seguramente vamos a tocar la guitarra, a cantar un poco. Pero nadie habló de una parte, que era un gran cabrón. Algunos decían que tenía mal genio, sí, yo sufrí su mal genio a veces. En un corte de 2 minutos, me acerco a hablar con él. Él se enoja por un tape o algo que había salido mal. Y yo, en vez de callarme, le retruco y le digo unas cosas que le dolieron mucho. Y así fue que, bueno, yo me calenté, él era muy cabrón, como dijo Emilio, y me dijo, ¿sabes qué? Andate a tu casa. Y hacía 2 semanas que trabajaba con él, había cumplido el sueño de mi vida, y el tipo que yo más admiraba me echó. En ese momento, en el estudio uno lleno de gente, Juan me invita a pelear. Entonces, faltando segundos para volver en vivo, y con los testigos presentes, yo lo abrazo delante de toda la gente, lo abrazo y le digo en el oído, Juan, estamos en vivo, está lleno de gente. El estudio, no seas boludo. Entonces se escucha la cortina que venimos, lo suelto y me voy. Y siguió el programa como tenía que ser. Él ponía la vara tan alta en sí mismo y en los demás que se generaba como una motivación para estar atento, para estar concentrado, para no decir una cosa porque sí. Y al otro día me vine para el canal, lo esperé a Juan en el camarín y me acuerdo, mientras se cambiaba en calzoncillo, así como me había echado en el mismo lugar, digo, mirá Juan, yo la verdad que fui un idiota. Yo no me puedo dar el lujo de privarme de esta oportunidad que vos me das. Y le mostré el dibujo y no dije nada más. Y su frase fue, velo a Emilio Ojeda. Es el Día del Niño y vamos a Tamisqui. Es el domingo y nos toca este lugar a 100 y tantos kilómetros de Santiago del Estero, donde Lucrecia dio clases y donde Lucrecia decidió que la mitad del camión fuese a estos chicos que nos están esperando. ¿Quién sabe qué ilusiones? Decime una frase, a ustedes que les gustan las frases. Decime una frase que yo no sepa. Y ahí dije algo que mi papá me decía desde muy chiquito, que era una frase de Confucio. Al que sabe esperar, el tiempo le abre las puertas. Hoy esperé creo que 9 años, de aquel entonces, para decirle, Juan, esta piedra de jade, que fue la que te mostré aquella vez, y nunca te pude dar, de manera simbólica, a través de este homenaje, pude esperar y el tiempo me abrió las puertas. Con Juan aprendí mucho. Para mí fue un padre de la tele. Fue un gran manejador de emociones, en todo aspecto. Manejaba la emoción como nadie. Yo he visto mucha sensibilidad en él. Y manejó esa sensibilidad para que nosotros tuviéramos sensibilidad. Que abriéramos el corazón. Y con ese respeto que jamás
que jamás voy a olvidar. El mejor de los recuerdos. Me acompañó en los momentos muy feos de mi vida. Y tengo los mejores recuerdos de él. Fueron muy elocuentes los testimonios. Juan, un gran manejador de climas, de momentos, de emociones. Lo único que tenemos que saber es cómo vamos a hacer nosotros para manejar nuestras propias emociones después de este momento alto que hemos vivido. Yo le voy a invitar al señor Miguel Pereira, al señor ministro del Sistema Federal de Medios Públicos, de contenido, Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, al secretario Jorge Sigal, acompañado seguramente de los familiares, para que puedan descubrir una placa que quedará definitivamente entronizada en un lugar de este canal donde Juan tanto soñó y tanto pudo concretar. Los invito. Barbarita, Natalia, acompañen, por favor. Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en aire. Esto le hubiese generado a Juan Alberto un enorme enojo, ¿eh? Enorme, ¿eh? Enorme. Por eso lo hacen, ¿no? Bueno. Lo invito al ministro Lombardi para que una vez descubierta la placa, esta placa que va a quedar entronizada en algún lugar del canal en un momento, tenga él estas palabras ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy brevemente, me parece que hay obviamente una emoción manejada por todos nosotros, lo que nos pasa en nuestra generación, en nuestra vida, en nuestra vida. Me acuerdo tantas cosas, ¿no? Porque nada, de los tiempos de la Beatlemanía. Era chiquito, yo no sé dónde era el espectáculo, yo he ido 10 veces. Para mí era en la calle Florida en algún momento. O en Corrientes también. Pero éramos claros, y ahora te veo, Sergio, con la remera de los Beatles. Y después todo, porque además de esa evolución generacional que permitió también pasar de la música de los Beatles a la música nacional, cuando se empezó a cantar. En español, se empezó a cantar en español y se pudo renovar toda la música popular argentina. Y Juan fue al mismo tiempo impulsor, pero al mismo tiempo casi productor, diría yo, y además alguien que hizo de lo público también parte de su vida, no solo acá, sino también en la radio de la Ciudad de Buenos Aires. E impulsar esas cosas, impulsar y siempre con una visión muy generosa de los hechos. Casualmente mi familia tiene ahí
una casa a tres cuadras de Bunge y La Costa, donde se instalaba el estudio en el verano. Y yo me acuerdo, y uno veraba todo, y yo, qué enorme generosidad con la que se laburaba, ¿no? Y qué enorme vocación. Y desde el punto de vista profesional, Fernando, sé que para vos también es una gran emoción. Gracias, Fernando, por venir. No solo las emociones, y las emociones ustedes lo saben mucho mejor que uno. El manejo de los ritmos y los silencios. En momentos donde cuando uno a veces, quizás en mi caso hoy, para decir tiene que amontonar palabras, el que sabe de verdad es el que las va escatimando, el que las va poniendo en el momento exacto, el que deja que el silencio hable. Y Juan era un maestro para eso, y creo que para todos nosotros, insisto, no es solo una generación, son varias generaciones que crecimos y que hace que hoy para todos los que podemos mirar el mundo desde perspectivas parecidas o diferentes sea un momento de emoción, de homenaje, y para los que estamos en los medios públicos de recibir orgullosos este archivo que han tenido la enorme generosidad de concedernos a nosotros, a los medios públicos, a todos los que estamos acá y a los que estaremos acá, la custodia de su administración. Así que gracias de corazón. Muchas gracias, ministro. Bueno, si hay algo que también uno debe reconocer, y eso hay un testimonio más que elocuente a través de los años, que Juan siempre, con el mejor gusto, preparó el mejor escenario para los intérpretes. Y los intérpretes encontraron en todos los programas de Juan el lugar adecuado para cantar sus canciones y ser respetados como intérprete. Colocó a la música en un pedestal inolvidable. Es por eso que ahora, y a partir de este momento, para ir cerrando el círculo de lo que es este sentido recuerdo en el cumpleaños número 71 de Juan, algunos intérpretes van a venir a cantar sus canciones elegidas. Pero maestro Vitale está aquí, Lito, bienvenido. Acompañado de sus músicos. Y yo voy a invitar a los primeros tres intérpretes que se van a llegar hasta esta pastilla escenario. Juan Carlos Baglietto, Jairo, Víctor Heredia. Antes de la canción, si quieren, tienen la palabra, chicos. Bueno, sencillamente venimos a rendirle homenaje a un esfuerzo maravilloso que hizo justamente este amigo entrañable por la cultura y por la música argentina. Bueno, querría rescatar que durante la época que Juan tenía sus programas más importantes, digamos, yo vivía lejos, vivía afuera, y sin embargo él siempre estuvo en contacto conmigo, y cuando hacía alguna actuación importante yo en Europa, él venía y a mi casa, lo pasamos maravillosamente bien. Quiero decir que para los músicos, para todos los cantantes, en fin, todos los que formamos parte de este maravilloso mundo de la música popular argentina, ha sido una de las personalidades más valiosas, más importantes, sin duda. Bueno, el cariño, el amor y el respeto, y se lo extraña. A Juan Alberto se lo extraña mucho. Porque él supo generar un espacio en la televisión que desde que se fue está vacío. Brego porque la música popular vuelva a la televisión argentina. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar.
continuar para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba yo pensando que también una de las características de Juan, sobre todo en Badía y Compañía, por traer un recuerdo, era generar piezas únicas de la música. Este tipo de mezclas que de pronto se producían para una versión de la canción de Víctor, que de pronto con Baglietto y con Jairo, que nunca la cantaron juntos seguramente en un mismo escenario, y Juan tenía esas características, ¿no? De generar piezas únicas para el mundo de la música. Dos mujeres, Claudia Puyó e Hilda Lizarazu. Bienvenidas. Maestro Vitale, Himno de mi corazón. Muchas gracias, Juan. Feliz cumpleaños. Oh,
de amor. Naturalmente mi presente busca florecer de ador. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Hilda Lizarazu, Claudia Puyó, gracias chicas, gracias, gracias, gracias. Maestro Vitale, estaba recordando, y todo el mundo lo sabe, que Juan y yo estábamos envueltos por la misma bandera futbolera, ¿no? Y alguna vez la pasamos realmente bien cuando fuimos a Colombia a seguir a nuestro equipo cuando fue campeón de la Copa Libertadores de América. Hicimos una aventura radial que realmente recordamos. Y simplemente quiero contar una pequeña anécdota. Los dos nos quisimos comprar un sombrero para recordar aquel momento. Las dimensiones de Juan, mis dimensiones, no eran una cosa fácil. En el vuelo que nos llevaba a Colombia hizo escala en Guayaquil. Y allí bajamos, muy apurados los dos, a un pequeño kiosco que había de souvenirs tradicionales, a comprarnos un sombrero. ¿Quieren creer ustedes que no había a la medida nuestra? ¿Saben qué nos dijo el vendedor a manera de consolarnos? Simplemente dice: ahora llamo ahora a Bogotá y espero que allá haya medida y se los entreguen. Tampoco había medida en Bogotá. Voy a llamar a Marcela Morelo y a Ligia Piro. Juan, más allá de la pasión por el fútbol, la pasión de los Beatles, de John Lennon, Imagine. Chicas.
extrañamos, Juan Alberto, y estás presente. Gracias. Hoy. El himno, el himno, gracias Ligia, gracias Marcela. El himno de Lennon, que imaginaba un mundo mejor, como seguramente también lo imaginó Juan. Dos nombres también de mujeres extraordinarios, Sandra y Marilina, las dos, bienvenidas a este escenario que Juan les ofreció tantas veces. Bienvenida. Este amor sin que me diera cuenta yo, tal vez el miedo no dejó que apareciera, y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada, pánico porque me rechazarás. Como una semilla que no puede ver la luz, hundió sus raíces mucho más. Se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mesa. Se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseo.
cambiarse los lentes. Gracias, Beto. Gracias, Juan. Lo lograste. Nos volviste a juntar a todos. Gracias. Gracias, Juan, por juntarnos siempre. Bueno. Enorme. Enorme el Puerto Poyenza de Marilina y Sandra. Y bueno, para cerrar este encuentro con los músicos que tanto agradecen a Juan y que Juan tanto ha respetado a lo largo de los años, colocando siempre el mejor escenario para ellos, David León, Nito Mestre. Gracias, querido Juan. Juan Baglietto me robó todo lo que iba a decir. Nos hace falta lo que decís. Hola, Fernando, ¿qué haces? Yo quería decir una sola cosita. Quiero que hay muy poca gente que sabe de que Juan fue el primer manager de Serú Girán. Un día, en Mendoza, se puso en pedo, al otro día se levantó y dijo, no, mejor me dedico a lo que estaba haciendo. Así que nada, un beso inmenso y feliz cumpleaños. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás por vivir. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón thank you.
sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Gracias, David. Gracias, Nito. Gracias, Lito. Muy amable. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos los músicos, los compañeros, a ustedes, me parece que todos, absolutamente todos, han contribuido a generar un momento de recuerdo inolvidable. Gracias, Juan, querido. Estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada.